El videojuego de Ghost Rider que nadie quiere recordar. Pasan los años y cuando se habla de juegos inspirados en Marvel, es normal pensar que nuestro cabeza de red es de los principales, incluso algún clásico como Ultimate Alliance. Pero es cierto que hay otros que con el pasar del tiempo han quedado en el limbo de la mente colectiva. Tal es el caso de un título desarrollado para la clásica PlayStation 2 y la PSP, que nos cuenta la historia del motociclista fantasma. Más concretamente, inspirado en la cinta de 2007, protagonizada por el siempre carismático Nicolas Cage, de la cual ya tengo un video en el canal por si lo quieres checar. Bueno, si podemos decir algo bueno de esa versión cinematográfica, sin duda debemos hablar del videojuego que salió en paralelo. Desarrollado por Climax Studio, mismos que no son precisamente conocidos más allá de algún Silent Hill como Shattered Memories, pero que al menos para los que probaron el juego en su día terminaron sorprendidos por el resultado que tuvieron con Ghost Rider. En mi caso no había probado este título hasta hoy, por lo que no diré que es muy grato como me lo habían vendido. A ver, un par de explicaciones. Uno de mis géneros favoritos es el hack and slash. Sagas como God of War, Ninja Gaiden son mi pan de cada día. Sin olvidar que mi paso por Bayonetta, Metal Gear Rising, Devil May Cry, entre muchos otros, puedo decirles que he probado la crema innata. Si recomiendan alguno, déjenlo en los comentarios, por cierto. La verdad, llegar a este Ghost Rider no fue la gran cosa para mí. A ver, tampoco es un desastre porque cuenta con algunos detalles que me gustaron y de hecho vamos a platicarlos. La historia sigue a Johnny luego de los acontecimientos de la película, aunque este no tiene la cara de Nicolas Cage porque eso significaría pagar derechos de imagen. Mephisto envía a Vengeance por nuestra cabeza luego de descubrir que un grupo de demonios quieren revivir a Blackheart, por lo que somos obligados a impedirlo o de lo contrario lastimarán a Roxanne, la novia del protagonista que salió en Rápido y Furioso. Y sí, como te imaginarás, todo es una excusa perfecta para salir a golpear demonios a diestra y siniestra porque estos están levantando y apareciendo en todo el planeta. Pero, jaja, tenemos un as en la manga, Garth Ennis y Jimmy Palmiotti en el puesto de guionistas. En caso de que no te suenen sus nombres, déjame contarte que son los responsables de la línea Marvel Knights, encargados del tratamiento un poco más adulto y violento en las historias de la Casa de las Ideas. De hecho, no es la primera vez que estos dos acuden a un videojuego, los mencioné en cierto video de un castigador hace un tiempo. Estos se encargarán de implementar muchas referencias a personajes que solo conocen aquellos que han leído los cómics. Lo cual es un camino correcto porque recordarán que siempre buscan la manera de meter villanos que no aparecieron en las películas. Y tener gente que le sabe detrás me parece una muy buena idea para estos casos. Especialmente porque hay un poco de libertad creativa al no basarse directamente en los acontecimientos de la cinta. Sin embargo, y como se habrán imaginado, nada de esto será mencionado en la secuela, la cual hasta la fecha me sigue dando vueltas en el cerebro sobre si es canónica con la primera o no. ¿Ustedes qué piensan? Total, que la aparición del dúo dinámico es el porqué estéticamente la apariencia de todo el videojuego no se parece tanto a lo de la película, salvo a algunos personajes, y santo por Dios, ahí tenemos a Blade. No es el mismo de su cinta por lo que tengo entendido, pero hermano, se parece un chingo a Wesley Snipes. Lo siento, pero en mi mente esto es un crossover épico, es el mismo, cada vez estamos más cerca de los Midnight Suns, güey. Y agárrense porque el sujeto termina siendo jugable una vez terminas la historia. Y a pesar de que el personaje ya contaba con un par de videojuegos de los cuales también ya tengo unos viejos videos, debo decir que mi experiencia en Ghost Rider fue mil veces mejor en este sentido. ¿Cómo es posible que como personaje invitado funciones mejor que en tu propio videojuego? Está curioso. Regresando al tema, como se imaginarán, la trama no resulta la gran cosa, además de ese pequeño detalle de que las cinemáticas son estáticas. No importa cuántas veces me vendan que es una referencia a algún cómic, no me gustan, lo he dicho varias veces y lo sostengo. Acá tampoco es que el mundo cambie mucho, como es de costumbre, los acontecimientos de esta cinta son el clásico viaje que no tiene consecuencias. Pero oye, enfrentan a varios villanos de toda la vida que en las películas jamás vas a ver, así que algo bueno tenía que salir de esto. La historia dura bastante poco, así que no hay mucho que comentar en este apartado. Ahora, donde sí debemos poner atención es en el gameplay, pues todos recuerdan este título justo por el componente hack and slash. Y a mí no me movió el piso tanto como esperaba. A ver, no está mal.
Tenemos un God of War de Ghost Rider, prácticamente es una idea que se vende sola. Estamos moviéndonos en diferentes escenarios con cámara fija y debemos enfrentar a oleadas de demonios que llegan de todas partes y nuestra cadena, encendida en llamas, tendrá que decirles hola. Tampoco les voy a mentir, no es un juego aburrido. Logró engancharme sin problemas todo el trayecto. Tendremos una serie de combos con armas cuerpo a cuerpo y como a mí me gusta, podemos encadenarlos para conseguir movimientos especiales que son bastante vistosos, además de ataques de área que pueden servir para acabar con varios demonios a la vez. Algunas ocasiones aparecerán gigantones para darnos problemas, pero nada que no se resuelva mejorando al personaje y dándoles a diestra y siniestra hasta que ya no se levanten. Este sistema funciona de manera similar a un God of War. En el menú de pausa puedes acceder a los upgrades que a través de puntos acumulados en las peleas será posible llenar barras que desbloquearán nuevos movimientos o mejorarán atributos como la vida, recarga de la pistola, etc. Nuevamente, funciona. No es precisamente aburrido, sin embargo, en todo momento no pude dejar de pensar en el potencial limitado que hay en este título. A nivel de controles, la precisión no es exactamente a lo que estoy acostumbrado en un hack and slash, y para 2007 había ejemplos de sobra de cómo hacer esto muy bien. Mi conflicto está en la precisión para golpear a cada uno de los objetivos, y la agilidad del personaje no es grande, es demasiado tosco para el género. Y eso llega a ser un poco frustrante cuando te rodean múltiples enemigos. Ahora, el uso de la pistola también es para darle de comer aparte. A diferencia de experiencias como lo que te puedes encontrar en un Devil May Cry, donde se puede utilizar como una extensión de tu combo para no perder estilo, aquí se va recargando lentamente conforme golpeas enemigos, y cuando lo creas necesario, soltarás un escopetazo potente a tu objetivo, terminando con él o al menos causándole bastante daño. A ver, para pronto, el sistema de combate sí me funcionó, pero sé que pudo dar para muchísimo más. Ahora, con los enemigos hay bastante que decir. Los están en distintas formas y tamaños, te obligan a moverte constantemente para evitar ser derribado, además hay algunos jefes que no resultan tan desafiantes, pero son variantes divertidas. Por su lado, creo que mi apartado favorito de todo el juego fue la motocicleta. Para usarla tendremos estos niveles de circuito donde montaremos el vehículo de Ghost Rider encendido en llamas y esquivando todo tipo de obstáculos. Enfrentas a algunos enemigos y lo más importante, ir tan rápido como puedas. Los controles fallan un poco a la hora de hacer maniobras muy cerradas, pero en términos generales me gustó mucho. Debes saltar, deslizarte a lo Akira, es simplemente una belleza. Y no escatiman en estos segmentos, pues hay varios de estos a lo largo del título, por lo que estarás en niveles en modo de combate y otros a bordo de la motocicleta, haciendo todo tipo de acrobacias y eliminando a todos los enemigos que te encuentres a lo largo de la pista. En conjunto, todo hace que la experiencia general del juego esté muy completa y más que eso resulte divertida, pues aunque hay carencias, la variedad ayuda mucho a respirar. Quizá hizo falta aprender más de un God of War y plantear puzzles o algo por el estilo que le dé un giro a los niveles, pero tampoco resulta tan necesario si pensamos que el juego está basado en una película y por ende seguramente contaban con un presupuesto mínimo y no podían hacer lo que quisieran. Creo que uno de sus mayores aciertos es el apartado artístico, pues los escenarios son realmente variados, con demonios de distintas formas que seguramente sorprenderán a los fanáticos más acérrimos. Por mi parte, debo decir que Ghost Rider resulta un hack and slash promedio. Se nota que se esforzaron muchísimo para sacarle todo el provecho que fuera necesario, pero quizá por las limitaciones de la PlayStation 2 no se pudo hacer más. Es decir, para ese momento ya estaba rodando por ahí la 360 y la PlayStation 3. Eso sí, creo que es un juego al que volvería sin problema. No será el mejor de su género, pero oye, me gusta cuando debo enfrentarme a hordas de enemigos cargando un arma blanca o una pistola. Es raro, pero me gustaría que le den la oportunidad a esta idea en la actualidad. Con eso de que Marvel anda experimentando de una manera extraña con, por ejemplo, un juego de cartas o un Overwatch de los Vengadores, un hack and slash quizá no vendría nada mal. Aunque pensándolo bien, quizá terminaría siendo un Souls-like. ¿Qué piensas? Si ustedes probaron este título en algún momento, no duden en dejar sus pensamientos en la caja de comentarios, además de decirme qué otro juego les gustaría ver en un análisis para el canal. No olviden soltar un like para que el contenido llegue a más gente. Agradezco también a los miembros del canal cuyo apoyo con 19 pesitos o mucho más al mes me ayudan a sostener todo este proyecto.
Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.